hemos abierto una oficina descentralizada de los congresistas del PPCP que nos permita tener contacto directo con la población de Puno, con sus necesidades, en fin. Que le permita, mejor dicho, al poblador de Puno que quisiera entrar en contacto con nosotros por cualquiera sea la razón, poder hacerlo muy rápido en una oficina acá en Puno sin necesidad de trasladarse a la capital de la República. Esta oficina se ha abierto en Quirón Deza 562 y está al servicio de la colectividad. Ayer tuve una reunión con varios que decididamente quieren apoyar, están dispuestos a hacer turnos para estar siempre presentes en el apoyo. Esto, quien con gran entusiasmo se ha pedido, digamos, encabezar esta situación es Herbert, y a él le estamos dando el encargo, que en realidad fue mucha idea suya, además, ¿no? Mucho entusiasmo suyo. Hay tareas que nos han hecho, hay cosas que tenemos que mejorar. Es incuestionable en una autocrítica que el PPC ha perdido terreno en Puno. Pero bueno, son usos de un organismo vivo, como es un partido que a lo largo de 50 años tiene algunos momentos mejores que otros. Silvia es actualmente la secretaria del partido de Puno. Pero estamos a puertas de un proceso electoral interno, donde va a haber renovación de autoridades internas y en donde la militancia puneña dirá su palabra, ¿no? A contarte historias, conozco básicamente algunas cosas que de Puno me preocupan, y te las puedo enumerar. Me preocupa mucho el tema de la contaminación en Puno, ese es un tema que a mí me preocupa. Me preocupa el tema de la contaminación del lago Titicaca en Puno, ese tema a mí me preocupa. Me preocupa el tema de la violencia, que siendo un tema nacional, en Puno tiene algunos puntos realmente altos que preocupan, porque además Puno siempre será un destino turístico, entonces esto no ayuda, esto no beneficia. Me preocupa muchísimo el tema de la corrupción en Puno. Me vas a disculpar con todo cariño, pero la corrupción es un problema básico en el Perú y en Puno puntualmente. Fíjate la cantidad de alcaldes perseguidos que tiene Puno. Entonces, ahí hay temas de preocupación. Si tú me preguntas cuáles son, esas son mis preocupaciones centrales. Bueno, primero, no poniéndose de costado a todos. En el Perú tenemos la costumbre todos de ponernos de costado. Entonces los alcaldes dicen que no pueden hacer nada, los gobiernos regionales tampoco pueden hacer nada, el Ejecutivo tampoco puede hacer nada, nadie puede hacer nada. El Congreso, infelizmente, lo más que puede es dar leyes, y con leyes tú no solucionas los problemas. Con leyes lo que haces es fijar el marco legal para que los que tienen que ejecutar, ejecuten. Pero poco favor hace si tú marcas algunas leyes y estas o son mal implementadas o no son respetadas. Acá lo que se necesita es una voluntad política de alguien que decida vamos a luchar frontalmente, en serio. Claro. ¿Qué cosas ganas tú aumentando penas? La gente cree que aumentando penas se arregla ese problema. ¡Mentira! Está estudiado que aumentas penas y la delincuencia sube. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque aumentando las penas no garantizas que el delincuente sea sancionado. Hay pues un proceso de impunidad con una policía que no captura, o si captura es laxa a la hora de hacer las investigaciones preliminares, con una fiscalía que no tiene la calidad que debiera tener, con un poder judicial que tampoco lo tiene, y entonces tú lo que encuentras es, por más leyes que hagas y por más penas que subas, a delincuentes en la calle. Entonces, esto así no funciona. Necesitamos que desde el Poder Ejecutivo, y esto es una tarea básicamente del Presidente de la República, que en 4 años no ha querido asumir, pero también desde las municipalidades, ¿no es cierto?, se hagan las gestiones necesarias para coordinar acciones y ver cómo se puede mejorar la situación. Una cosa muy puntualita, este es un tema que tiene que ver en la Presidencia de la República, te lo decía, pero no se trata de que los alcaldes nos sentemos diciendo que no hay presupuesto, no hay policía, sino hay nada que hacer. Los alcaldes pueden formar mancomunidades en donde haya cuerpos de serenos coordinados que puedan hacer tareas de prevención, no te digo yo ir correteando al delincuente, pero tareas de prevención, de iluminación, de mejorar las condiciones, ¿no es cierto? Claro. En ese tema, señor congresista, por ejemplo, hace poco ha habido en la capital de la República algunos alcaldes que se han juntado y han pedido al Ejecutivo que, por ejemplo, intervenga el ejército peruano para cautelar, cuidar. Eso, ¿qué opinión le merece eso a usted? Es una tontería, eso lo ha pedido un alcalde, y que creo no tiene conocimiento cabal de la realidad. A ver, los militares están preparados para matar. El militar extermina al rival. El policía captura, el policía disuade. ¿Cuál es el problema? La última vez que la militares salieron a la calle fue hace años acá en Puno. Mataron a un estudiante, esos militares hasta el día de hoy continúan en un juicio, que hasta ahora no termina, aunque te parezca mentira, porque claro, se levantó la población, quisieron tomar la universidad, el soldadito nervioso disparó. ¿Qué hace un militar cuando le viene la gente encima? ¿Lo disuade? No, para eso tiene la... Con el FAL mete bala. Pero además para eso nos preparamos. Tenemos que saber distinguir cuál es la tarea de un militar y cuál es la tarea de un policía. Pretender que el militar haga el trabajo del policía es no tener conocimiento, la verdad,
de lo que debe hacer uno y otro. Y al final, como te digo, genera más problemas, porque la verdad que los militares patrullan la calle, tú ya no te sientes tranquilo por salir a la calle. Yo no permito que mis hijos salgan al costado de esos militares que vayan a creer que tú eres delincuente y terminan matándote, y al final mataron inocentes. Y encima, como te digo, esos militares también tampoco quieren salir, porque ellos mismos dicen, mire, todos mis compañeros que antaño salieron, están todos presos o están todos procesados. Entonces, no generemos más problemas sociales. Esa no es la solución. Realmente, Calibano, no tengo noticias. Yo tomé noticias con pena hace algún tiempo de problemas que hubo con el programa de... ¿cuál era? No era Pensión 75, era el otro, el que entrega 100 soles a las familias. Programas juntos, pero no viene al caso porque ya fue con un gobierno anterior, pero en donde había unos manejos que no eran pues los correctos. Entonces, el drama, el gran drama de los programas sociales, yo creo que en general son buenos porque sirven como una ayuda inicial, pero no creo que un país se pueda sostener alrededor de programas sociales, punto número uno, porque como es un país, no progresa. Pero punto número dos, el manejo suele ser muy malo, porque por cada sol que tú entregas hay 9 que se quedan en el camino, ¿no es cierto? Y no te estoy hablando ni siquiera de corrupción, ¿no? Te estoy hablando del sistema, de un sistema que genera un montón de burocracia, de logística, y que termina siendo, desde mi punto de vista, ineficiente. Ineficiencia que va creciendo y que se producen casos como los que yo no conozco, pero que tú me estás contando. A ver, el legislativo, ¿qué cosa tendría que hacer? Nuevas leyes ya están hechas. O sea, el problema, te repito, no son leyes, el problema es implementar esas leyes. Ahí está el problema central. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer varias cosas. Necesitamos un plan de emergencia, de urgencia, rápido, ¿no es cierto? Efectista, si quieres. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el delincuente venía? Vamos a ponernos un poco en... Vamos a hacer economía del derecho, señor maestro, ¿ya? El Código Penal dice que si tú matas a alguien, puedes ir entre 6 años y 20 de prisión. Cuando una persona está frente a la posibilidad de matar a alguien, lo que hace es pensar y dice, a ver, si yo lo mato me pueden dar, digamos, 10 años. ¿Lo detesto tanto como para comerme los 10 años? Sí, lo mato, pa. Es una elección que hace la persona con libre albedrío. O de lo contrario dice, no, no lo voy a matar porque yo no quiero irme preso. ¿Correcto? ¿Cuál es el problema? Esto es lo que se llama prevención general. Este es el efecto de la prevención general de una norma. ¿Cuál es el problema? Porque eso no funciona en la sociedad peruana. Porque está muy poco difundida. No solamente está poco difundida la norma, sino además porque están poco difundidas las consecuencias de la norma. Normalmente nosotros, ¿en qué nos quedamos? La prensa. Yo soy colega también, yo soy periodista. Denunciamos el hecho criminal. Mira qué barbaridad. Entonces todos nos quedamos en la colectiva diciendo qué barbaridad, todos impunemente delinquen. Pero después cuando capturan al delincuente y eventualmente va preso, ya la prensa no cubre eso. Entonces nadie se enteró. Entonces lo que va quedando en la percepción colectiva es que el delito no es condenado. Necesitamos hacer ahí un cambio fundamental comunicacional que a la par de mejorar el efecto policial comience a difundir a la población y por tanto también a los eventuales delincuentes, oye, si tú vas a delinquir, la vas a pagar, ¿eh? Pero mira, acá está el ejemplo, ¿de verdad la vas a pagar? ¿En serio? Y no que se quede con esa idea de, mira, acá todo el mundo delinque y no pasa nada. Esto es fundamental para que el efecto preventivo de la norma funcione. Una cosa tan elemental, hasta el día de hoy no se opera. Y es una cosa facilísima, sencillísima, se podría hacer rápido. Yo no creo que haya alguien en el Perú que lo ponga en duda. Quien gobierna es Nadine. Las grandes decisiones las toma Nadine. Las decisiones de la bancada humanista las dicta Nadine. Y las decisiones de Humala las consulta con Nadine. Así que al final gobierna Nadine. Que nadie la eligió. Esa es parte de la crítica que tenemos que hacer. Pero esa es la realidad. Que ese es un estilo, que ese es un diseño, que al presidente de la República eso le gusta, cuando está en todo su derecho, porque la gente lo eligió a él, y él sabrá a quién escucha y a quién no escucha, ¿no es cierto? Lo que a mí me molesta, me mortifica, es que a raíz de todas estas cosas que comienzan a decirse y todas estas denuncias que comienzan a hacerse, se traten de escudar en el hecho de decir, ella no es funcionaria pública. Oiga, es por voluntad propia presidenta del partido de gobierno, solo para comenzar. Pero además, si no ha querido asumir ninguna función pública, en la práctica es la funcionaria pública más poderosa que tiene este país. Y cuando una persona que gobierna recibe una imputación, lo que tiene que hacer es explicar, no burlarse de la ciudadanía, no salir a atacar a los que están haciendo las imputaciones, no sacarle la vuelta ni callarse la boca, explicar lo que la ciudadanía espera, es lo mismo que espera de otros, ¿eh?
Yo creo que la ciudadanía hasta el día de hoy espera explicaciones de Alan García de dónde sacó su fortuna. Alan es uno de los políticos más ricos que tiene el país. ¿De dónde sacó la plata? Hasta ahora Alan no lo ha explicado. Pero la plata viene sola. Yo creo que la ciudadanía espera hasta hoy que Keiko Fujimori explique exactamente de qué vive ella y cómo es que de verdad ella y todos los suyos pagaron sus estudios y cuáles son los orígenes reales del fujimorismo y qué había en esas maletas que se llevó su papá. Hasta ahora esperamos esa explicación. Yo creo que la población espera de verdad una explicación de Alejandro Toledo de cómo es el caso de Coteva y que no nos diga que van a hacer marcha contra suyos, que nos explique. En la misma medida, esperan ahora de Nadine, los peruanos, que nos explique de dónde sale esa plata y de dónde es que todas estas cosas están ocurriendo y cómo es que estas imputaciones son ciertas o falsas. Lo que te quiero decir, le hace muy mal al Perú. En el Congreso hay muy buenos congresistas. Lo que pasa es que lo que dan a la primera plana, lo que a ti te interesa como periodista es el mal congresista. El bueno no te importa. Te interesa el malo porque eso te da mucho rating, todo el mundo habla de él y demás. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salió ese mal congresista? O sea, ¿el ser congresista es una cosa mala? O sea, de repente uno se pone el terno de congresista y se convierte en una persona deshonesta. No, fue deshonesto antes. El problema es quién lo eligió, no cómo llegó. O sea, perdón, y esto yo se lo digo a la población con el mayor cariño, con el mayor respeto. Claro. El poder lo tiene el pueblo. El poder en una democracia la tienen ustedes. Cuando se va a realizar un proceso electoral, ustedes, amigos queridos, tienen el poder de decir quién va a estar en la municipalidad, quién en el gobierno regional, quién en la presidencia de la República y quién en el Congreso. Si no eligen bien, si eligen porque les pagaron algo o les dijeron o porque el otro sonrió más bonito o porque los están obligando y tienen que ir a votar, vamos a tener el Congreso que tenemos, llenos de congresistas que no tienen nivel y que no deberían estar allí. ¿Y la responsabilidad entonces de quién es? ¿Del Congreso? No, de los votantes. Entonces, se nos viene otra elección. Lo pido por favor, votemos bien. Les aseguro que en cada lista hay por lo menos una persona que vale la pena. Votemos por él. Aquel que vean haciendo campaña con mucha plata, no vote por él. El que invierte plata para llegar a un cargo público es porque quiere recuperarla. Y para, en general, cuando vean mucha plata, no vote por él. Aquel que aparece mucho en la televisión, tampoco voten por él. Tiene demasiadas conexiones y demasiados amigos y va a tratar de servirlos después, así que no voten por él tampoco. Cuando ustedes vean a alguien que les hace una promesa esa que todos quieren escuchar y él sale y lo promete, no voten por él tampoco. No lo va a cumplir. Está tratando de conseguir su voto y por eso está prometiendo algo que ustedes saben en su corazón no lo va a cumplir. Busquen a aquel candidato que con serenidad, ojalá con un poco de formación y con algún antecedente de honestidad, les haga una promesa sencilla, pero que ustedes sepan, eso sí se puede cumplir. Porque ese les está diciendo la verdad, y ahí ya estamos ganando bastante. Si mandamos al Congreso a gente que es capaz de decir la verdad, ya habremos ganado bastante. Pero la decisión la tienen ustedes, el poder lo tienen ustedes. Ustedes pueden cambiar el Perú. En la última campaña electoral de Ancash, Ancash ha elegido una persona como gobernador regional que ante las cámaras de televisión, o sea, todo el mundo vio los videos en donde él se vendía a Montesinos. Recibió ya plata para venderse cuando era congresista. Y después hizo su campaña prometiendo que iba a regalarle 500 soles a cada uno. Se le dijo hasta el cansancio a los ancashinos, señores, este es un corrupto y encima les está mintiendo. No les va a dar 500 soles, es mentira. Bueno, lo eligieron. Ya está. ¿Cómo explicas eso? Y ya salió a decir que no puede dar los 500 soles. Puede, y que el Congreso tendría que dar una ley para que él pueda dar los 500 soles. Qué buena raza. O sea, la culpa la tiene el Congreso. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está pasando como colectividad? Que caemos tan fácil en prometas tan simplonas y decimos, ah, este nos va a dar plata, yo voto por él. Les están mintiendo. O sea, no hay, el Perú no lo vamos a recuperar si no comenzamos con el acto fundacional. Y el acto fundacional de todo gobierno es el voto. Yo les ruego, cuando ustedes alcancen con el documento que te parezca, nos va a llegar de inmediato a la bancada en Lima y nosotros comenzaremos a hacer el trámite que haya que hacer y les responderemos además, porque yo por lo menos tengo costumbre de responder. A veces me puede demorar un poquito, pero respondo siempre. ¿No es cierto? Mire, con respecto a la denuncia que usted ha hecho, esto es lo que hemos hecho, esto hemos activado, estas son las respuestas que hemos recibido, le informo a usted, señor. Okay. Me parece que es el encargo completo, ¿no? Te lo dije comenzando la entrevista sin saberlo. Mira, tú lo dices cerrando, yo te lo dije comenzando. Mi principal preocupación en Puno es la contaminación, sobre todo en la Titicaca.